Ustedes se les dio una asignación de unos datos de una estructura. Voy a abrir la parte donde yo le había hecho la asignación. Entonces, en el grupo 1. Sería esto que está acá. Cada uno de ustedes tiene una asignación. Yo les dije, para la próxima clase, yo voy a actuar como el grupo 9. Y en el grupo 9 tengo una información, que es esa que ustedes ven ahí, dice voladizo izquierdo 255, L1, 7, L2, 750, etc. Esa información la voy a trasladar. Ay, les había explicado esta parte, ¿no? Que la información esa a lo que se refiere es a la distancia que hay entre los ejes de columnas. Entonces, aquí tenemos una serie de líneas horizontales y verticales punteadas, que es como se representan los ejes de las columnas, y en la intersección de cada una de esas líneas vamos a ubicar una columna. En la vida real, realmente, estos ejes no son así lineales, sino que dependiendo de la complejidad del proyecto, el arquitecto puede desplazar las columnas porque de pronto le estorban en determinada posición. Pero con el fin de facilitar y no volver cansón la exposición, entonces vamos a suponer que es así como está acá. Entonces, este sería el esquema de la edificación que yo voy a hacer. Voy a copiar esta pantalla, voy a pegarla por acá y la voy a tener a la mano. Por aquí, disponible. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a abrir un software, un paquete estructural, y en ese paquete estructural voy a explicarles a grandes rasgos qué es lo que aparece acá. Si se dan cuenta, aquí en esta ventana, la ventana de la izquierda, tenemos una vista en planta, o sea, como si estuviésemos ubicados con un dron encima de la estructura. Y la ventana de la derecha tenemos una ventana en tres dimensiones, o sea, una vista 3D. Y cada una de esas líneas que ustedes ven ahí son las líneas estas que hemos colocado aquí, pues, de una manera aproximada como líneas punteadas. Y entonces, y las letras están también ahí en el software. O sea, en este caso hemos tomado las letras en el sentido horizontal y los números en el sentido vertical. Y podemos ver los datos ahí, 2, 5, 50, 6, 5, 70 y 1. ¿Qué sería esto que está aquí? Entonces voy a hacer la modificación. Aquí en esta parte voy a colocarle aquí. Dos, 5, 50. ¿Saben qué? Que voy a abrir el otro de pronto. Denme un momentito. Bueno, editemos este entonces. 2, 5, 50. Fíjense que aquí en esta parte tenemos, en la parte superior derecha tenemos un esquema de la estructura. Entonces, lo que dice el dato mío es, a menos que me haya equivocado aquí, y haya tomado la información del otro grupo. Vemos acá edificios B. No, edificios A. Tomemos 2, 5, 50, 6. 2. 5,50, 5,50 más 6, 5,70 y 1, 5,70,
Y aquí sería 18, 20. Esto que ustedes que están viendo ahí son las coordenadas en el sentido X de la estructura. En el sentido Y, vamos a trasladar esta información. Sería esta que está acá. Sería 205-750-690. 205-750-690. Aquí está. Esta sí está correcta. Y este es el esquema que nos da esta parte de aquí, en la parte derecha. Hay un esquemita como de control en el cual podemos ver cómo es la conformación de los ejes. En este caso, la única diferencia es que coloqué estos ejes acá, estos de acá los coloqué al final, pero yo los puedo cambiar. Puedo cambiarlos aquí. Y de esa manera los tengo tal como están allá. Entonces voy a aceptar. Y en esta parte de acá ya se hizo el ajuste. Entonces tenemos 2, 5, 50, 6 y 5, 70 y este último 1. Esa es la información del proyecto tal como lo escogí yo. Realmente el de ustedes es diferente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues ustedes, cada uno de ustedes tiene unos datos que van a coger los datos pertinentes a la asignación de cada uno de sus proyectos. Por otro lado, aquí en esta parte podemos ver, voy a hacer un esquema, voy a pasar este esquema a una vista en elevación, por ejemplo, en el eje 1. Y entonces ahí podemos ver la representación en altura del edificio. Entonces, si se dan cuenta, la primera línea dice base, o sea, donde vamos a colocar la cimentación. La segunda línea dice suelo, o sea, el nivel cero, o sea, el nivel de terreno natural. Y las otras líneas dicen P2, P3, P4, cubierta y tanque. En este caso, he tomado como alturas de cada uno de estos elementos, de cada entrepiso, 3 metros de altura. Generalmente esta altura depende del proyecto, por supuesto, pero generalmente podemos estar hablando de unos 3 metros de altura, 2,80, 3 metros, 3,20 o más, en el caso de proyectos un poquito más costosos, en el cual la altura de entrepiso es mucho mayor. La ventaja de tener una altura de entrepiso mucho mayor es que la edificación es más fresca, sobre todo en estos climas nuestros. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá en la parte de la izquierda, en la ventana de la izquierda, vemos que estamos en una vista en planta en el piso 2, que está a una altura Z de 3 metros. Entonces, voy a tomar estos botones que están aquí de ascensor y voy a ir bajando. Fíjense que estoy llegando a 0 y luego acá estoy a menos 2 metros. Vamos a suponer que el estudio de suelo, en las recomendaciones del estudio de suelo, nos dicen que el suelo, la profundidad de desplante es a menos 2 metros, de manera que ahí es donde tenemos que colocar nuestro soporte. Recuerden que en cada intersección, esta que están acá, por ejemplo aquí A1, B1, C1, etcétera, ahí va una columna. Y entonces, si va una columna, tenemos que suministrarle un apoyo a esa columna. Y el apoyo lo vamos a hacer a través de una zapata, que es el primer elemento que ustedes van a aprender a identificar. Entonces, vamos a hacer una zapata aquí. Y vamos a cambiar las unidades. Metros, toneladas de fuerza. Estamos trabajando en metros, las unidades de longitud, y las unidades de fuerza en toneladas. Entonces, luego nuestra zapata va a tener, vamos a suponer que tiene 3 metros, 3 por 3.
Y entonces voy a ir colocando zapatas tal como si estuviera haciendo la construcción del edificio. ¿Cuál sería la secuencia cronológica de construcción? Pues que se van haciendo unas excavaciones a 2 metros del tamaño de la zapata y se van entonces haciendo el vaciado de esas zapatas. Por supuesto que esto en la vida real demanda pues una cantidad determinada de tiempo que depende de una serie de condiciones que ya ustedes tendrán oportunidad de verlas en el curso, en sus cursos de presupuesto y de construcción. Pero aquí en esta parte vamos a colocar nuevamente aquí la vista en tres dimensiones. Aquí en esta parte ya tenemos esas zapatas. Voy a darle un poquito de volumetría acá. Mi chance que me fue la. Listo, ok. Bueno, desgraciadamente, el tamaño de la pantalla no da para asignar esto, pero bueno, entonces, más adelante le doy la volumetría. Vamos a colocarlo aquí así y veamos si nuevamente lo puedo. Frame shells. Bueno, ahora sí. Y podemos ver en la parte derecha, en la ventana de la derecha, que estamos viendo, está mostrando una vista en 3D, que ya aquí a nivel de menos 2 metros, que es la ventana de la izquierda, tenemos una serie de zapatas que están en un color como rojo, un poquito fuerte, ¿no? Aquí se quedó dibujada una zapata de este lado. Voy a tratar de quitarla, esta de aquí. Se dibujó por error. Bueno, ahí está. Listo. Esa es la parte tal vez más complicada de los proyectos de edificación. O sea, de trabajar en un nivel en el cual hay pues agua, barro, etcétera. Es un poquito complicado. Pero una vez se sale de esa parte, ya se puede continuar en el terreno seco. Adosado a la zapata, o sea, agarrado a la zapata, debemos colocarle las columnas a cada una de esas zapatas, o sea, el hierro de la columna debe quedar embebido inmediatamente en esa zapata. De manera que aquí vamos a colocar, aquí a nivel de suelo, 0 metros, vamos a colocar una columna. Vamos a colocarle las columnas y vamos a colocar unas columnas de 45 por 45. En el caso de ustedes, por favor, cambien la forma de las columnas para que practiquen los tres secciones de columnas más comunes, que son la cuadrada, la rectangular y la circular, porque son las más fáciles de construir. Entonces vamos a ir colocando las columnas. Podemos colocarlas una a una y vemos en la parte derecha cómo se van viendo las columnas aquí en esta parte. Y esto representaría tal vez el proyecto de construcción de esas columnas, ¿no?
Acá en la parte de la derecha ya podemos ver que además de la zapata está un tramo de columna que va a llegar hasta el nivel cero. Entonces, a ese nivel, en ese nivel cero, vamos a colocar una viga de amarre de la cimentación. El propósito de esta viga es controlar los asentamientos diferenciales de la edificación. O sea, lograr que eventualmente todas estas zapatas van a asentarse un poquito, va a haber asentamiento, porque el suelo es un medio elástico y tiene generalmente una constante de resorte que admite pues que haya un desplazamiento, un asentamiento. No queremos un asentamiento diferente, diferencial, o sea, que por ejemplo esta columna de acá baje 5, 3 centímetros y esta de acá baje 10, porque eso causaría una serie de momentos, adicionaría unos momentos que no están contemplados dentro de este modelo matemático. Lo siguiente que voy a hacer es voy a vaciar o a construir las vigas estas de enlace de la cimentación y lo voy a hacer con una viga de 30 por 50, la vamos a ir colocando acá. Una por una, vean cómo se van generando acá en la ventana de la derecha. Y vamos entonces a tomarlas un poquito, vamos a acelerar un poquitito la ejecución de esa parte. Aquí en esta parte parece que quedó una viga adicional, que sería esta que estamos viendo acá. Que voy a borrar. Bien, de ahí en adelante ya se pueden hacer otras actividades como el relleno de todas estas de toda la excavación que se hizo y se empareja el terreno y de ahí en adelante ya se trabaja en terreno firme, ¿no? Seco. Entonces, el siguiente paso es hacer las columnas que van desde el nivel del suelo hasta el nivel de la primera placa, o sea, el primer entrepiso, lo que hemos llamado nosotros piso 2. Para eso voy a pasarme a la ventana izquierda y voy a tomar el ascensor hacia el siguiente nivel y también hago un procedimiento de dibujar unas columnas que se van a ver reflejadas en la ventana de la derecha. Que serían estas que ustedes están viendo ahí. Y de esa manera completamos las columnas hasta el nivel del segundo piso. Fíjense aquí, vista en planta P2, la altura de Z es igual a 3 metros. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos también a dibujar unas vigas que conforman los pórticos de la edificación. O sea, el pórtico está conformado por una serie de columnas y una serie de vigas que están unidas a través de los nudos. Ya bien sea inicial o final de cada una de estas barras. Entonces vamos a dibujar estas vigas acá y también la voy a dibujar de una manera un poquito acelerada, colocándolas todas de una, ¿no? Pero realmente en la vida real esto tiene que ser de a poco, ¿no? También voy a dibujar estas que están aquí. Esta, como quiera que el modelo que estoy cogiendo yo. Es. Voy a cerrar unas cuantas ventanas porque estoy como un poquito intoxicado aquí. El modelo era. Bueno, no recuerdo cómo era el balcón, pero esta parte se las dejo a ustedes pues para que ustedes cojan qué tipo de balcón le van a coger. Yo voy a suponer que aquí esta parte tiene un balcón de este lado. En la parte izquierda tiene este balcón, fíjense acá, esta y esta. Aquí de este lado que tenga un balcón que abarque tres columnas. Que en la parte superior tenga este otro balcón que abarque estas dos columnas. Y aquí en la parte inferior que tenga este que abarque estas dos columnas. Y entonces, lo siguiente que voy a hacer es que voy a dibujar aquí el cierre del balcón, en esta parte.
Entonces, para el cierre del balcón, entonces voy a escoger un tamaño de viga un poco más pequeño. Voy a coger un tamaño de 10 por 50 y voy a colocar esas vigas aquí. Fíjense que están en color verde claro, aquí en la parte de la derecha. Aquí en esta parte tengo esta. En el lado derecho, el balcón era una. Y faltaba otra. Dos. Y aquí en la parte superior, esta que está acá. Vamos a cerrar y vamos a ver acá en planta cómo se vería. Entonces, exacto, aquí tenemos entonces las vigas que confinan los balcones. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Pueden, ya sería la parte que yo les digo que ustedes estarían trabajando como si fueran arquitectos. Pero en la vida real, ya uno le dan todo esto de diseño arquitectónico, pues ya ejecutado. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a delimitar, como quiera que vamos a tener un módulo de escaleras, vamos a delimitar un hueco y vamos a suponer que aquí en esta retícula interior va a estar el módulo de la escalera. Entonces, un módulo de escalera típico, se lo voy a dibujar acá. Un módulo de escalera típico es este módulo, miren. Entonces, este sería un módulo de escalera. En este módulo de escalera yo tengo un descanso y además de eso tengo dos tramos con una serie de peldaños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Generalmente estos peldaños que están acá tienen 30 centímetros de huella. Llamamos huella a la parte donde uno pone el pie. O sea, el pie lo colocaría uno aquí. Esta sería la huella. Y esto generalmente es de 30 centímetros. Y esta parte de acá sería la contrahuella, o sea, la parte vertical del peldaño. Contrahuella. Esa contrahuella depende del número de peldaños y la altura del entrepiso que queramos salvar. Entonces, en este caso, estamos escogiendo una escalera con 8 peldaños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cada 30, que nos darían 240 centímetros. Vamos a suponer que esta parte de acá tiene 100 centímetros de descanso y que cada uno de estos tramos de escalera te van a tener 100 centímetros. Entonces, si la altura del entrepiso es de 300 centímetros y tenemos 16 peldaños, entonces simplemente la altura de la contrahuella, esta contrahuella sería 300 entre 16. Entonces, si hacemos la división, 150 entre 8, 75 entre 4, 75 entre 4 y 75. Es importante sacar exactamente la altura de la contrahuella, o sea, centímetros y milímetros a las dos décimas. Pero aquí lo que nos interesa realmente es que esto es un hueco. Esta parte aquí es, este rectángulo aquí es un hueco que tenemos que dejar en la losa, que es donde vamos a ubicar la escalera. Y entonces esa escalera va a estar confinada por una serie de vigas, que son estas vigas de los pórticos y unas vigas auxiliares. Y por dentro, la distancia libre es de 340.
Y la distancia libre en sentido más corto serían de 200. O sea que un hueco de escalera típico sería de 200 por 340. Entonces vamos a colocar sin mucha precisión, pero ya en su proyecto ustedes sí tienen que hacer esta precisión que estoy colocando aquí, tienen que hacerla porque en SIPE les permite colocar el módulo de la escalera y es un módulo muy bueno. Le vamos a colocar aquí en nuestro modelo una viga, aquí en esta parte una viga acá, de 30 por 50 que esté retirada. Vamos a colocarla a 220, o sea, 1.10 y 1.10 para cada uno de los acá. Y entonces vamos a suponer que este hueco de la escalera, en este sentido, vamos a colocarla a 340. ¿Ah? 3. Si restamos 6 menos 270, nos estaría dando 330. Un poquito aquí, eso aquí, más o menos. Y este sería el hueco de la escalera. Este que está aquí sería el hueco de la escalera. O sea, en esta parte de acá, fíjense, aquí podemos ver el hueco de la escalera. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a colocarle los elementos que van a aligerar el entrepiso. Entonces, entre más liviana sea la estructura, pues es mucho más, primero que todo, más económica y eventualmente la va a afectar menos las fuerzas sísmicas. Nosotros vamos a trabajar con fuerzas verticales, que son las cargas muertas y las cargas vivas, y vamos a trabajar con cargas horizontales, que en el caso nuestro vamos a utilizar solamente las cargas sísmicas, porque son más relevantes que las cargas de viento para este tipo de estructuras. Entonces, yo bien podría colocarle una losa maciza o una losa con viguetas unidireccionales o viguetas bidireccionales, o puedo colocarle lámina colaborante o cualquier otro tipo de sistema que se nos ocurra. Pero en el caso nuestro, en nuestro medio, el sistema que más se utiliza es el de viguetas unidireccionales. Y ese es el que vamos a colocar por el momento. Eso lo vamos a colocar, esas viguetas las podemos alinear en sentido horizontal o en sentido vertical. ¿De qué depende lo uno o lo otro? Pues ya depende de cada uno, ¿no? O sea, podemos colocarla en horizontal o vertical. En el caso este, pero hay una diferencia grande, ¿no? Si la colocamos en el sentido horizontal, entonces esas viguetas están descansando en las vigas verticales. Y esas son las vigas que van a cargar el peso de la carga muerta y la carga viva, la mayor parte del peso. Esas viguetas generalmente, cuando lleguemos al tema de análisis de carga, vamos a encontrar cuánto es la dimensión y cuánto es la separación a la cual están estas viguetas. Por el momento, vamos a suponer que las viguetas están separadas 1 metro. O máximo 1 metro, ¿no? Entonces vamos a colocar esas viguetas de 10 por 50. Continuas. Vamos a colocarlas aquí paralelas al eje X. Y vamos a colocarle que el máximo espaciamiento sea de 1 metro. Entonces, si nos acercamos acá, entonces vamos dibujando simplemente estas viguetas. Que son las que ustedes logran ver ahí en color verde claro. Solo que en este caso dibujé unas de más que son estas que están acá, punteadas, y las voy a borrar. Y aquí en esta parte, aquí va un hueco, pero esta parte de acá, esta de aquí, vamos a suponer que el edificio no tiene ascensor, entonces vamos a colocarle acá una vigueta. Entonces esta vigueta vamos a prolongarla hasta acá.
De manera que ahí ya tenemos todos estos elementos. Aquí hay un pequeño error, que es que esta parte de acá, esta vigueta tiene que mirar, estas tienen que mirar de aquí a acá. O sea, yo voy a tirar esta vigueta de aquí hasta acá. Fíjense que ya es una vigueta continua. Luego tiro esta de aquí hasta acá. Y de esa manera tengo una vigueta continua. Pero así como está esta estructura, lo que tenemos son una serie de viguetas, pero entre vigueta y vigueta hay espacios huecos. Y entonces no se puede colocar nada encima. Entonces para eso vamos entonces a colocarle una plantilla, una plaqueta, una torta, una loseta. Tiene muchos nombres, pero vamos a llamarlo nosotros la plantilla. Entonces, para colocar esa plantilla vamos a dibujar unas áreas acá con la propiedad de la plantilla. Generalmente esa plantilla va de mínimo 5 centímetros, mínimo. Vamos a tirarla de aquí hasta acá. Aquí en esta parte también debe tener una plantilla. Acá también. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Y en esta parte de acá de la escalera, entonces vamos, en vez de plantilla, vamos a colocarle un hueco, que sería el opening este que tenemos acá. Y de esa manera ya podemos ver que la estructura nuestra ya tiene todos los elementos estructurales para recibir las cargas verticales. Entonces, ¿cuáles son los elementos estructurales que hemos visto hasta ahora? Primero la zapata, que son estos cuadrados que están en la parte inferior, el color rojo. Luego vienen las columnas en azul oscuro. Luego las vigas en un color gris. Las viguetas en un color verde eléctrico. Y la plantilla en un color cian. Hasta ahí tenemos nuestra estructura. Este procedimiento que hemos hecho hasta aquí lo vamos a repetir tantas veces como pisos tengamos. En su vida profesional, si el edificio tiene 10 pisos, entonces hay que repetir estos 10 pisos. Sí, si el contorno de la losa es igual. Pero generalmente los arquitectos le cambian un poquito con el fin de que la fachada se le vea, tenga el sello del arquitecto. Ellos generalmente le cambian a veces un poquito y a veces bastante a los contornos de la losa. Nosotros, para facilidad de nuestro trabajo, vamos a suponer que los entrepisos son exactamente iguales. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es vamos a construir el siguiente piso, que sería el piso 3. Ustedes van a tener piso 2, piso 3, piso 4, idénticos. La cubierta, solamente vamos a colocar las vigas de soporte de la cubierta. Entonces, en este caso, vamos a replicarlo. Vamos a replicarlo para el piso 3 y el piso 4. Y de esa manera ya tenemos nuestro edificio un poquito más construido, de una manera muy rápida, ¿no? Por supuesto, porque tenemos un modelo matemático de computador, pero en la vida real no es así. En la vida real hay que hacer otra serie de elementos. Voy a colocarme aquí en la pantalla izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, y voy a subir acá al piso 4. Y acá en el piso 4 voy nuevamente a tomar estos elementos que están acá y los voy a volver a replicar. Voy a replicarlos para la cubierta, hasta la cubierta. Pero sabiendo que, si yo me coloco ahora en la cubierta, sabiendo que en la cubierta no va a existir nada de estos elementos de viguetas, etcétera, nada de esto, porque en la cubierta lo único que tenemos en la cubierta es, pues, las vigas de soporte de las tejas, ¿no?
Entonces vamos a eliminar todos estos elementos que están acá en la cubierta que no van. Tampoco tenemos escalera en la cubierta porque pues sería un gasto innecesario. O sea, colocar una escalera para la cubierta donde no va a estar nadie, pues sería un gasto innecesario. Sí tenemos que dejar estos techos que están aquí de los balcones, para que se protejan los balcones de los apartamentos del cuarto piso. Entonces, aquí en la cubierta solamente vamos a tener estas vigas, que las podemos ver acá como unas vigas aéreas, ¿no? Fíjense que es un hueco. Aquí solamente existe las viguetas estas para tapar o proteger los balcones de los apartamentos del cuarto piso. Lo último que vamos a colocar es estas cuatro columnas que están acá. Vamos a replicarlas hacia el tanque. O sea, vamos a prolongar estas columnas y vamos a colocarlas a nivel de tanque, porque ahí vamos entonces a colocar los tanques de suministro del agua, esto que está acá. Entonces, para esta parte, entonces vamos a colocarle la plantilla. Y también vamos a colocarle las viguetas. Aquí, estas viguetas. De manera que ya tenemos prácticamente la estructura construida. Desde la cimentación hasta la losa de tanques. Ustedes en el alcance de este curso, pues harían solamente la parte, todo esto, pero realmente si quieren colocar las zapatas, lo pueden hacer. Si no, no, porque, como les digo, en las zapatas, el diseño de las zapatas como tal, ya lo verían en hormigón 2. El diseño de las vigas y las columnas lo verían en hormigón 1. En este curso solamente van a analizar esta estructura y van a cumplir con unos requisitos de desplazamientos, tanto verticales como horizontales. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a colocarles aquí unos elementos de restricción, pero ya para correr la estructura como tal. Entonces vamos a asignarle aquí a estos unos diafragmas. Asignarle a este de acá. Este procedimiento que estoy haciendo no lo tienen que hacer en CIPE porque él automáticamente lo hace. Pero aquí sí lo tengo que hacer. Asignar estos diafragmas. Aquí también vamos a asignar este diafragma. Diafragma aquí. A colocarle 2 y vamos a decir que este diafragma 2 es un diafragma semirrígido, ¿no? Listo, y tenemos todo aplicado. Bien, entonces, para poder correr la estructura, nosotros tenemos que conjugar tres parámetros. A ver si me permite escribir acá, no me permite. Me tengo que pasar acá para la hoja de cálculo. Entonces tenemos que conjugar estos tres parámetros. Vamos a definir como rigidez K el producto del módulo elasticidad, el momento rectangular de inercia y la luz. Entonces, y además de esto, tenemos que definir las cargas. Estos parámetros son los que definen la estructura, cualquier estructura que ustedes quieran modelizar. Entonces, el módulo de elasticidad lo definen al escoger el material. En este caso estamos trabajando con concreto. El momento rectangular de inercia lo definen cuando escogen las secciones de los elementos, que este momento rectangular de inercia, para estas secciones rectangulares sería BH al cubo sobre 12.
y la la longitud lo definen al escoger las coordenadas de los elementos. Ustedes están tirando unas vigas y unas columnas de determinado nudo a un nudo inicial a un nudo final que tienen unos valores en este espacio tridimensional. Lo que nos faltaría aquí sería adicionarle las cargas, que para el caso de este tipo de edificaciones, estas cargas las podemos, esta de acá, esta carga de la muerta, la podemos suponer más o menos como 0.4 toneladas por cada metro cuadrado. Te voy a asignarle a todas estas edificaciones, estas losas, voy a asignarle esa carga de 0.4. Aquí carga uniforme, como carga muerta y 0.4. Y también voy a asignarle una carga viva de 0.18, que es lo que nos está exigiendo la norma, ¿no? Voy a asignarle como carga viva 0.18. Ya ustedes tendrán oportunidad de conocer estos valores durante el desarrollo del curso. Y acá en la parte de la cubierta, en la parte del tanque también voy a asignarle esos valores, ¿no? Claro que el 0.18 no, porque aquí en la parte del tanque no va a estar nadie, ¿no? Entonces, no sería lógico que le coloquemos esa carga. Vamos a colocarle como carga viva solamente 0.10. Y como carga muerta vamos a asignarle 0.45, que es más o menos el peso de los tanques de este modelo. De manera que en esta definición de rigidez que les había colocado por acá, aquí, ya tenemos todo. Tenemos E, tenemos I, tenemos L y tenemos las cargas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a definir aquí unos casos de carga sísmica, que aquí la tenemos, una carga sísmica. Y vamos a definir acá un patrón de carga sísmica, que aquí lo tenemos definido ya, este que está acá, este patrón. Entonces, de manera que vamos a correr esta estructura, vamos a guardarla y vamos a correrla. Para facilidad voy a cerrar la ventana izquierda y solamente voy a dejar la ventana derecha con pues en toda la pantalla. Y vamos a quitarle un poquitito de de todas estas líneas que se ven acá que nos dificulta un poquitito la vista, ¿no? Vamos a quitarle el horizonte, vamos a quitarle las. Y quitémosle
estas líneas de ayuda, ¿no? De las grillas. Y entonces aquí podemos ver nuestra estructura que está deflectada para el caso de la carga muerta, está deflectada en sentido vertical. Entonces, si uno se acerca a cada uno de estos elementos, el programa le dice cuánto es el desplazamiento en cada uno de los tres ejes, ¿no? Y también la rotación, que es lo que ustedes ven ahí, están viendo como UX, UY y UZ son los desplazamientos, y RX, RY y RZ son las rotaciones. Pero realmente a lo que nosotros nos da más idea de qué es lo que está sucediendo es con los desplazamientos y no con las rotaciones. Si le damos un poquitico de animación, podemos ver cómo sería el movimiento de estos desplazamientos, ¿no? Para carga muerta, si seguimos estudiando los desplazamientos, podemos llegar a carga viva, que es algo parecido porque es una carga vertical. Luego seguiríamos con las cargas de sismo, ¿no? Perdón, acá con las cargas sísmicas. Acá con display. Vamos a colocar la carga sísmica. Aquí tenemos las cargas sísmicas. Entonces voy a decirle que lo anime y entonces podemos ver ya que el desplazamiento no es vertical sino un desplazamiento horizontal, porque precisamente la carga sísmica es una carga horizontal y las cargas muertas de su propia carga viva son cargas verticales. Si escogemos el otro modo de vibración, podríamos escoger otro tipo de movimiento, que en este caso sería probablemente en el sentido Y, perdón, en el sentido X. El anterior fue en el sentido Y, este en el sentido X. Si giramos la estructura, entonces podemos ver ya a vista de dron, por llamarlo de alguna manera, cómo sería el desplazamiento, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el propósito del curso este? Esos desplazamientos verticales y esos desplazamientos horizontales tienen unos límites. Nosotros no podemos sobrepasar esos límites porque no estaríamos cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento. Entonces, el alcance de este curso es hacer el modelo nuestro. Pues cada uno de ustedes va a hacer el modelo asignado a cada uno, a cada grupo. Y analizarlo de manera que se cumplan con los límites de estos desplazamientos. Ese es todo el alcance del curso. Ustedes van a tener el concurso de CIPE. En este caso, CIPE es un poquito más fácil de manejar y más automatizado que el programa este de TAPS. Pero al mismo tiempo tienen que tener mucho cuidado con los conocimientos para poder utilizar el programa, pues, en debida forma. Ahora voy a detener la grabación del video. Y entonces